Papalote, si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Sino de más, 34-640-31-8830. O si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote@gmail.com. Esta broma me llamó mi hermanito amable desde la República Dominicana. Me dijo: Rubén, le quiero hacer una broma a mi esposa. Yo, ahora que estoy recién operado de la vista, me la paso aquí en la casa y me entretengo mucho con tus bromas. Ella se molesta conmigo y me dice que es una porquería, que ella no cae en eso, que ella no cree en eso, que esto, que lo otro. Por favor, yo quiero hacer una broma a mi mujer. Nada, me dio la información de una situación que él tiene con un hijo de un matrimonio anterior. Y yo me inventé una historia por ahí. Y esto fue lo que pasó. Así que ya lo saben, el jinglecito y después la broma. Y no te olvides del super gracias. Vamos a cooperar con el canal. Vamos a llevar esto a 100,000 suscriptores. Pero para eso tenemos que apoyar al negro, para que se ponga a hacer lo que tiene que hacer con el canal. Vamos a apoyarlo y a donarle lo que podamos en el Super Gracia. Bechito, el jinglecito y después la broma. Sí, buenas. Saludos, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué me habla? Le habla Gabriel, yo soy un hermano de Gladys, la abuela de Jeremy, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. La estoy llamando porque sinceramente tenemos un inconveniente aquí con el niño. Entonces Gladys me llamó y me dijo que estaba hablando ahí, haciendo lo posible, porque el niño, después la última vez que fue allá, él se quiere ir a vivir allá con su papá, ¿entiende? Déjeme ponerle a su papá, porque realmente yo no tengo conocimiento, o sea, yo no puedo opinar sobre eso, y él es que tiene que hablar con... Yo estaba hablando con Gabriel. Deme un segundo. Pero yo estaba hablando, espérese, yo hablando con... Deme un segundo, por favor. Ok. Amable, el tío de Jeremy me está llamando. Él le va a devolver la llamada en 5 minutos, pero está bañándose. Sí, pero es que yo quiero hablar con usted directamente, porque yo sé que usted, el inconveniente es usted, que usted que no quiere al niño allá, yo no sé cuál es el problema. ¿Cómo que el inconveniente soy yo, señor? Yo no tengo que meterme en eso. Sí, pero que yo hablé con Amable los otros días, Amable me dijo a mí que con él no hay problema. Es que yo, don, esas no son cosas que usted tiene que hablarla conmigo, esas son cosas que tiene que hablarla con Amable. Pero ya Amable y yo hablamos con respeto. No, y conmigo. Espérese, hablamos al respeto. Yo lo sé, pero usted tiene que hablar con Ruiz, con Amable, no conmigo. Pero el problema es usted ahora mismo, porque ya ahora mismo sí, el niño va para allá en estos días. ¿Por qué problema soy yo, señor? Porque usted se opone. Usted tiene que hablarme así, usted a mí no me conoce. No, pues yo entiendo. Para usted hablarme pero así. Pero que Amable me tuvo... Ni usted sabe la situación, ni usted sabe la situación que se ha pasado, ni nada de eso para usted llamarme a mí. Pero esto está nada más que se vaya para Nueva York, porque usted sabe que ya está pedido para Nueva York. Ya se va para Nueva York porque quiere estar allá con su papá hasta que se vaya. ¿Entiendes? Don, dígame. Llame a Ru y Amable lo va a llamar en un par de minutos ahora mismo, que esas no son cosas que me competen a mí. Pero mira, ¿cómo que no le competen a ella? Si ella es la que está inconveniente, que es un niño. Amable quiere que el muchachito vaya para allá, que está con usted. Usted... Don, usted no tiene el número de Amable. La mujercita me cerró a mí, ahora yo estoy llamando y no me coge el teléfono, porque ella es la mala porque Amable quiere. Oye, lo que está diciendo, ella es la mala, y ella, esa mujercita me cerró el teléfono. Oye. Don. Gracias, espérese, que lo cogió ahora, déjame que me decía ella, porque es mala mujercita, coño. Dígame usted, don. Mire, don, a usted a mí no me tiene que estar faltando el respeto. Yo no soy ninguna mujercita y no soy mala, porque bastante que he cuidado yo a Jeremy cuando vine aquí a mi casa, que no me competía. Usted es un freco y entremetido que no tiene que meterse lo que no le importa. Esas son cosas de Ru y de Amable, buen freco. Hello. Soy yo, Amable, dígame. Amable, pero ¿cómo que esa mujercita está diciendo que la sobrina mía? Dígame. Ninguna mujercita, yo soy su esposa, 20 años con él. Pues tiene que respetar eso. Y todo estaba bien hasta que usted se metió. Nosotros estábamos hablando algo hasta que usted se metió. No, pues las cosas se coordinan. Tú le llamaste no sé ninguna mujercita. Le llamaste cuernura a Ru. Tengo 20 años con Amable. Tú le llamaste cuernera. 20 años de matrimonio. Cuernera a Ru. Y Ru no cuernera, no. Ese muchacho no es un cuerno, no. No, ella es muy seria y cogió hombre ajeno. ¿Aló? Pero no te apures, que yo voy a poner todo el mundo en puesto. Denis, pero cálmate. Ay, qué lío. Dígale. Déjala. Y cuando Jeremy nació, ¿está pasando ahora? No, así no. Yo merezco respeto. El niño quiere ir para allá para estar con su papá hasta que se vaya para Nueva York. Y está esa mujercita jodiendo, hermano. ¡Aquí no viene, coño, ya! ¡Vaya para el diablo! ¡Chacha, qué! ¡Coño! ¡Pómela! 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 ¡Pómela!
¿Qué es lo que usted le va a decir entonces? Póngela ahí un minuto para decirle otra cosa a ella. Espérate, la dice que yo no sé. Yo nunca me he metido en eso. Pero no traje todo, ni siquiera. Nunca me he metido en eso. Él sabe la situación que ha pasado con él. Él no sabe. Oye, tú siempre estás bien. Él no sabe. Yo siempre he tratado a ese niño a pesar de... Ella siempre ha estado coño en contra de Jeremy, porque mira, ella puso a Jeremy en el seguro y Jeremy nunca. Jeremy nunca la ha molestado ya con ese seguro. Esa es lo que una oportunista, una fresca, lo que esa mujer existe, porra. Mire, maldito viejo, el diablo, lo que le voy a decir. Usted no tiene que decirme a mí, mujercita, y no tiene que decirme a mí que yo estaba en contra de Jeremy. Si yo hubiera estado en contra de Jeremy, Jeremy no había pisado mi casa. Habla conmigo. No, el perro. Coño. Ya está bien, ya. Y no te apures. Ya vamos a acabar esto. Yo sé la que voy a llamar a Ruiz, se lo voy a decir, porque esa sí es una mala madre, coño, que desde los 15 días de nacido me lo dejó en mi casa, sin saber, sabiendo ella que fue un cuerno que me pegó con mamá. ¡Cuerno no! No, tú te equivocaste, que tú fuiste... ¡Vaya para el diablo! Ya, por favor. Oye, amable. Ay, maldito lío, yo me jodí ya. No, lío, no. Este es el mejor, este es la mejor broma que yo he hecho en el 2022. Pónmela. Voy para allá. Ay, Dios mío. No, okay, okay. Espérate, deja ver. Y si te pasa algo por él, él no sabe. Deja ver, espérate. Deja ver. Si te pasa algo, yo voy a sanar y acabo con tu. Pero espérate, tú no vas a acabar con nadie. Espérate. Dígame. Irresponsable. Mira. Sabes, coño, son 20 años que yo tengo contigo. Mira, mi amor, dígame. Eso es para que tú, cuando Amable esté escuchando mis bromas ahí, no te metas y lo dejes tranquilo. Yo soy Rubén, esto es una broma telefónica. Dame, tú sabes que yo no puedo, no me puedes dar a mí, Denis. Yo tengo los ojos malos. ¿Qué lo vamos a dejar? ¿Por qué, muchacha? Pero es una broma. Rubén, dígale. Denis, ¿que te va para dónde? Muchacha? Pero es una broma. Pónmela ahí, Daisy, mi amor. Ella le está escuchando. Corazón bello, tesoro. Mira, yo no quería hacer la broma, pero tú me desafiaste. Porque cuando Amable está tranquilo, escuchando la broma ahí, tú te pones a molestarlo y a decirle, es un disparate, yo no caigo en eso, yo que está lo otro, para allá y para acá. Y eso fue lo que me empujó a mí, me retó a mí a hacerte la broma a ti, mi amor. Ya, por favor, tú no eres así. Ay, Dios. Está bien, Rubén, gracias. ¡Bechito! Dímelo, ¿te gustó? Ya lo sabes, hermano mío. Si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Signo de más, 34-640-31-88-30. O si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote@gmail.com. Y no te olvides del super gracias. Si le quieres donar al canal... Si tú crees que el negro se merece una donación, que está fajado como un toro, vete a Supergracia y coopera con lo que tú puedas para el canal. Un abrazo, bechito.